con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, presentamos Noticias del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de las noticias aquí en Canal del Sur. Comenzamos contándoles que con el retorno progresivo del suministro de agua potable, la comuna de Quemchi busca superar la emergencia suscitada luego que se detectara coliformes fecales en el agua que se distribuía a través del APR comunal, un hecho que derivó en una serie de medidas aplicadas durante el pasado fin de semana. 28 estanques de 3.000 litros de capacidad se dispusieron desde el pasado fin de semana para hacer frente al cierre de la planta de agua potable rural en Quemchi, luego que se detectara una alta concentración de coliformes fecales. La acción obedece a una de las iniciativas emanadas desde el Comité Operativo de Emergencia, que se reunió durante el pasado fin de semana, oportunidad en la que además se entregó un informe preliminar sobre el impacto sanitario de la emergencia en la población. Bueno, el día 5 de abril recibimos notificación por parte del Centro de Salud Familiar de 6 casos de niñas del Liceo Politécnico, pero se hizo una revisión epidemiológica de las últimas semanas previa a esa fecha y se encontraron un total de 90 casos que estamos esperando que el CEFAM mande la caracterización de los casos. Desde que se tomaron las medidas, desde esa fecha hasta el día 8 más o menos, cuando tuvimos los resultados de los exámenes, no han habido nuevos casos. Por lo tanto, las primeras medidas fueron adecuadas. Desde la gobernación provincial, junto con hacer frente a la emergencia en términos de responder a las necesidades de la población, se indicó que junto al municipio y otros servicios se buscará de forma paralela hacer frente a la situación puntual que detonó la emergencia, con el propósito de evitar que episodios de estas características vuelvan a repetirse en el futuro, con el consiguiente riesgo para la población. Primero, ver el tema de la emergencia, cómo ayudamos a la comunidad a tener el vital elemento que es el agua, y lo otro, trabajar en la problemática que tiene hoy día Quemchi. Nosotros nos hemos puesto a disposición entendiendo que hay una preocupación de los habitantes acá de la comuna de Quemchi en cuanto a la situación del agua. Hay que decir también que hay antecedentes de hace bastante tiempo en la situación del agua acá, y por lo tanto lo que tenemos que ponernos a trabajar, cómo damos una solución real a raíz de la situación presentada. Estamos acá colocando la voluntad, queremos específicamente solucionar a través de la emergencia y trabajar, como dijo la Seremi, en el corto plazo la solución definitiva del agua. Aquí la contaminación del agua es bastante fuerte, por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es proteger a la comunidad y a las personas. Esa es la primera obligación y no nos podemos perder de ese foco. Vamos a trabajar a través de emergencia con Camino al Quillo para proveer de agua, pero aquí tenemos que generar lo que es la solución más adelante, y aquí están todos los actores de Quemchi invitados a trabajar por la solución. Conforme las proyecciones técnicas de la emergencia, se espera que el sistema de abastecimiento sea habilitado progresivamente desde comienzos de esta semana. Y una cuenta pública de su gestión efectuó la Seremi de Salud en el Salón Azul de la Intendencia Regional. Entre los aspectos destacables se mantiene el compromiso con la construcción de nuevos hospitales en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. En el Salón Azul de la Intendencia Regional se llevó a cabo la cuenta pública del Ministerio de Salud en la región de Los Lagos. Esta vez con una modalidad participativa destinada a que usuarios y gremios aporten e incluyan aspectos no siempre valorados o reconocidos oficialmente por la autoridad. Esto en medio de nuevas críticas por el sistema de listas de espera creado hace una década y con borrado masivo en años previos, pero con cambios aplicados en los últimos meses.
El sistema de informatización del sector salud partió hace como 10 años en el primer gobierno de la presidenta. Hoy día ya los dos sistemas, que son distintos en hospitales como en atención primaria, hoy día conversan entre ellos y hacemos mucho más fácil el flujo de las personas a través de la red asistencia. ¿Pero el sistema nuevo que están implementando? Sí, eso permite además identificar bien cuáles son las personas que están ausentes y que se puedan ubicar rápidamente. Otro tema son los nuevos hospitales comprometidos. Al menos los más significativos mantienen la promesa de comenzar obras al menos el año entrante. Hoy día tenemos varios hospitales en diferentes etapas. Se están licitando 3 hospitales hoy día en Chiloé. Estamos hablando de más de 150 mil millones de pesos. Eso es muy importante para Chiloé, pero también en otras partes de la región, por ejemplo, nuestros hospitales multiculturales de San Juan de la Costa, que se están haciendo 2 en este momento, construyendo, van a quedar terminados a final de año, por lo menos de entrega, no sé si de inauguración. Y también ya tenemos los fondos aprobados, ¿no es cierto?, para los próximos hospitales o la reposición, como se llama, de los hospitales de Río Negro y de Puerto Octay. Ha habido un trabajo importante en esa estructura grande. Compramos hace poco, ¿no es cierto?, se determinó la compra del terreno para el nuevo hospital de Puerto Varas, el primer hospital de Puerto Varas porque no ha tenido. El hospital de que yo no le puedo dar cuando empieza la construcción, porque hoy día está en licitación. Usted sabe que hubo una situación en que lo que estaba aprobado en 26 mil millones aproximadamente costaba como 44 mil millones. Y ahí hay un tema que se está viendo a nivel de obras públicas hoy día, de arreglo de partida y toda una situación administrativa, pero están los dineros comprometidos y está la voluntad de seguir adelante. Esto tiene que quedar licitado como ANCUT y también como Keilen. Ahora bien, no basta con anuncios ni con cuentas públicas. De hecho, la realidad ha demostrado que la realidad administrativa puede ser borrada, por lo que es muy importante que si hay fallas en el sistema, los pacientes y sus familiares hagan denuncias formales en las distintas instancias de los 2 sistemas de salud pública y semiprivatizada. Dreams Abril, la mejor entretención. El viernes 21, ven y deleítate con el músico y compositor chileno de los géneros hip hop, pop, rock, indie y electrónica, Pedro Piedra, con lo más destacado de su creación. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 22, no pares de reír junto al comediante chileno triunfador de Viña 2017, Juan Pablo López, y una rutina que sacó chispas en los medios nacionales. Entradas desde 3,000 pesos. El viernes 28, te invitamos a deleitarte con Nacho Campillo, líder del grupo español Tam Tam Go, dueños de grandes éxitos de los 90. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 29, a morir con Américo. No te pierdas a este gran artista chileno de baladas, salsa y cumbia tropical. Entradas desde 15,000 pesos. Shows a contar de las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Centro Médico y Diagnóstico Weiwen es la nueva alternativa de salud para los habitantes de ANCUD y Chiloé, con modernas instalaciones que disponen de altos estándares de calidad para la aplicación de exámenes en el área de imagenología, destacando radiología digital, escáner y ecografías. La alta resolución de nuestro laboratorio clínico permite disponer de una variada gama de exámenes. Además, el centro cuenta con amplias y cómodas consultas médicas, atendidas por médicos de diversas especialidades. El Centro Médico y Diagnóstico Weiwen se concibe con la convicción de profesionales nacidos en esta zona, con el deseo de aportar con sus conocimientos y experiencia al mejoramiento de la calidad en la atención de salud para los habitantes de Chiloé, evitando así incurrir en largos viajes y sus costos asociados. Le recomendamos agendar su hora para nuestra área de imagenología médica. Contáctenos al Centro Médico y Diagnóstico Weiwen en Avenida Costanera, esquina Rázuriz, en ANCUD. Fonos 65-263-6720 o al 65-263-6721. Transmar Chilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmar Chiloé cuenta con una flota de 4 transbordadores: Ruende, Fiura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad.
nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort, contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores, además del servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmar Chilay. Transmar Chilay te conecta. Ya estamos de retorno para continuar revisando más de nuestra actualidad informativa aquí en Canal del Sur. Más de un 100% de inscritos tiene la región de Los Lagos para ser encuestadores en el censo de este miércoles. Una zona complicada por la situación geográfica y el clima que hacen más compleja la preparación del proceso. Hasta los niños están promocionando el censo. En estas imágenes, con una dramatización relativa a lo que será la masiva encuesta para todos quienes durmieron en Chile mañana a la noche y que amanecieron en nuestro territorio el próximo miércoles. Oiga, y dígame usted, ¿cuántas piezas tiene en su casa? No. Si usted no es censista, recuerde bien, tiene la obligación de responder y el encuestador tiene la obligación de anotar lo que usted diga, aunque no se ajuste necesariamente a la realidad. Y aunque confiamos en la cordialidad del sureño, también puede contestar en la puerta de su casa sin hacer entrar al encuestador. Estamos reforzando la seguridad en todos los ámbitos, trabajando con la coordinación de Fuerzas Armadas y también instituciones de seguridad pública, tanto carabineros como PDI, pero hacemos un llamado tanto a nuestros censistas voluntarios, el autocuidado y al mismo tiempo a nuestros informantes, a que tengan las apreciaciones. Va a existir una credencial que puede ser verificada a través de la página web www.censo2017.cl y al mismo tiempo puede optar o tomar el censo en la, abrir la puerta en la puerta o hacer ingresar a los censistas. Este será un feriado irrenunciable, más irrenunciable que otros, porque este martes a medianoche hasta las cantinas deben cerrar sus puertas, restaurantes, pubs y otros centros de entretención. Evidentemente que van a existir algunas excepciones que básicamente están dadas por los servicentros, por ejemplo, y todos los servicios que determine el INE. En un trabajo de coordinación que se realiza directamente con el INE, obviamente que podrán haber excepciones de algunos servicios que el INE contrate directamente o otros servicios que el INE encuentre absolutamente necesarios para el buen funcionamiento del censo. Situaciones especiales también consideradas, sobre todo para el 15,8% de personas con discapacidad en sus facultades sensoriales. Yo les voy a informar sobre qué, sobre el censo. ¿Qué significa? Bueno, es cuando van a ir a sus casas, van a ver un poco cuánta familia hay, alguna información. ¿Cuándo se va a hacer? Este miércoles 19 de abril. Y cuando vayan a sus casas y tengan problemas para comunicarse con una persona sorda, el censista llamará a un intérprete para que lo venga a apoyar y se puedan comunicar de forma clara. Esos intérpretes son 8 que están de forma voluntaria y es muy importante para nosotros. El censo, todos contamos. Muchas gracias. Las personas con discapacidad auditiva están alrededor del 10%, la cifra exacta en este momento es difícil tenerla, pero sí tenemos, por ejemplo, identificado 4 direcciones de personas que no van a tener personas oyentes que puedan entregar esa información. Pero aún así, a pesar de que se hizo una campaña interna para identificar las direcciones, siempre van a haber personas que no tenemos esa identificación y es por eso que tenemos este apoyo desplegado a nivel regional. Ojo, a pesar de lo soleado de este domingo, lunes y martes, para el miércoles se esperan cielos nublados y chubascos. Hace varios días atrás el INE me dijo que la información que le había llegado era que iba a llover el día miércoles. ¿Ya? El tiempo ha estado bueno, no tenemos muy claro si eso va a ocurrir así o no, pero si llueve, hay que recordarle a las personas que aquí hay que abrir la puerta. Abrir la puerta es que uno puede ser censado en la puerta de la casa, pero también puede ser censado al interior, en un lugar donde esté a cobijo como corresponde. Es un tema tan complejo que no solo es majadería insistir en colaborar con el censo, sino importante conocer los detalles del proceso para evitar problemas previstos o imprevistos este miércoles 19 de abril. En otras informaciones, una propuesta para que se desarrolle en Ancud el proyecto Colores de Chiloé, que actualmente se ejecuta en la calle Blanco de Castro, presentó al Consejo Municipal de esta comuna el Colegio de Arquitectos, Delegación Chiloé.
replicar en algún sector de Ancud, que podría ser eventualmente la zona de acceso a algún otro barrio con características patrimoniales arquitectónicas, el proyecto Colores de Chiloé, que actualmente se ejecuta en la calle Blanco en Castro, es una de las propuestas que el Colegio de Arquitectos Delegación Chiloé expuso recientemente al Consejo Municipal de Ancud como idea a evaluación. No, lo que pasa es que el colegio está trabajando en Blanco, en la calle Blanco, en Castro. Es un proyecto piloto, que la idea es que sea en 5 etapas, que se llama Colores de Chiloé. La primera etapa, el municipio de Castro apoyó mucho al Colegio Arquitecto en esto. Se hizo un trabajo con la gente de calle Blanco para pintar las fachadas. Usted ha ido a Castro últimamente, como que está de media deslavada y todo eso. Entonces imagínense la pintada, puesta en valor. Y la idea es hacer eso, replicar ese proyecto en Ancud. A mí me encantaría que fuese, o en la calle Las Heras, donde hay un sector bien interesante en cuanto a su arquitectura patrimonial, no sé si se han dado cuenta, o también en la entrada de Ancud. Si tú cruzas Budeto, el puente Budeto, te encuentras con un desorden ahí, si pudiéramos colocarle color, ordenarlo, a lo mejor la gente no pasaría quizás de largo hacia Castro, o no entraría por la puerta de atrás. La iniciativa, que espera estar concluida en mayo próximo, en el caso de la intervención que se hace en calle Blanco en Castro, contempla necesariamente, durante el desarrollo de su evaluación y aplicación, la participación de los vecinos, donde el proyecto podría ser aplicado. Además del patrocinio municipal, se requeriría de asesoría visual e histórica de la zona a intervenir. En otras informaciones, con un oficio religioso que sumó la bendición de la nueva imagen de la Virgen del Carmen, la comunidad educativa del Colegio Seminario Conciliar de Ancud inició las actividades conmemorativas del aniversario de Fundación 172 de este plantel educacional. Con una Eucaristía de Acción de Gracias junto a la Pascua de Resurrección marcaron el comienzo de semana en la comunidad educativa del Colegio Seminario Conciliar de Ancud, quien de esta forma dio inicio a las actividades conmemorativas de su aniversario de Fundación 172, fecha que se recuerda cada 13 de abril, pero que este año, a propósito de la celebración de Semana Santa, fue pospuesto para el comienzo de esta semana. En ocasión, además, la comunidad educativa tomó parte de la ceremonia de bienvenida de la imagen de la Virgen del Carmen, la cual fue donada por el obispo de Chiloé, emplazándose esta en la fachada de la Capilla San Pablo II, ubicada en la zona de acceso al establecimiento educacional. Como el día 13 de abril, el día oficial del colegio, y por ser, no es cierto, Semana Santa, lo postergamos para esta semana y lo abrimos con la Eucaristía de Acción de Gracias, porque creo que el Señor, no es cierto, es el que se ha encargado de mantener este colegio a través de la historia por estos 172 años. Entonces, justo y merecido dar gracias primero al Señor por el que nosotros estamos acá. Y junto con el aniversario quisimos hacer un signo, no es cierto, importante. Nos hacía como falta en el colegio la presencia de la Virgen, ¿ya? Sabemos lo que significa para el cristiano y sobre todo cuando hay niños y jóvenes aquí en el colegio, que es la madre que protege, que cobija. Y tenemos entonces la imagen, el Monseñor Juan María nos ha regalado, ¿no es cierto?, esta imagen de la Virgen del Carmen, que es la patrona de la diócesis, y como este colegio es de la diócesis, por tanto, ¿no es cierto?, es también nuestra patrona. Así que con mucha alegría y con mucha gratitud la recibimos y la acogemos aquí en nuestro colegio. Bueno, estamos celebrando 172 años del seminario y en el contexto de la Semana Santa, esto no corresponde todos los años, en esta oportunidad ha coincidido y nos parece muy significativo para nosotros, porque como le decíamos a los muchachos, el seminario conciliar, como todo colegio de iglesia católica y de iglesia cristiana también, aunque no sean católicos, tiene su origen en alguien, este es Jesús, y Jesús es el que está vivo, el que está resucitado. Porque Jesús está resucitado es que nos comprometemos en la educación, porque creemos que es posible siempre gastar nuestras energías en formar a futuras generaciones en los valores de Cristo, porque Cristo hace vencer la vida y no la muerte. Y estamos celebrando con estos jóvenes y me alegro de que el colegio tenga 172 años y que siga creciendo, porque tiene que seguir creciendo con cada generación. La realización de otras actividades internas de la comunidad educativa están previstas, se desarrollen en los próximos días, para de esta forma destacar el desarrollo de las actividades del aniversario 172 del Colegio Seminario Conciliar de Ancud.
Centro Médico y Diagnóstico Weiwen es la nueva alternativa de salud para los habitantes de Ancud y Chiloé, con modernas instalaciones que disponen de altos estándares de calidad para la aplicación de exámenes en el área de imagenología, destacando radiología digital, escáner y ecografías. La alta resolución de nuestro laboratorio clínico permite disponer de una variada gama de exámenes. Además, el centro cuenta con amplias y cómodas consultas médicas, atendidas por médicos de diversas especialidades. El Centro Médico y Diagnóstico Weiwen se concibe con la convicción de profesionales nacidos en esta zona, con el deseo de aportar con sus conocimientos y experiencia al mejoramiento de la calidad en la atención de salud para los habitantes de Chiloé, evitando así incurrir en largos viajes y sus costos asociados. Le recomendamos agendar su hora para nuestra área de imagenología médica. Contáctenos al Centro Médico y Diagnóstico Weiwen en Avenida Costanera, esquina Rázuriz, en Ancud. Fonos 65-263-6720 o al 65-263-6721. Llegó la temporada de darle un cambio a tu hogar y para eso BIC Telas tiene para ti las telas más exclusivas para que tu hogar luzca mejor que nunca. Ven a visitarnos y sorpréndete de los mejores colores y diseños para dejar tu casa como nueva. Tomamos las medidas a domicilio sin costo y preparamos su cotización. Contáctanos y estaremos a tu disposición de inmediato. Estamos ubicados en Paseo Plaza, primer piso 272, local 4. Te esperamos. Si gustas, puedes contactarnos a nuestro correo bictelasancud@gmail.com o encontrarnos en Facebook como BIC Telas Ancud. FM Océano, una canción que te lleva a navegar. Desde Ancud, frente al mar. Océano, la radio de tus emociones. Estamos de retorno con más informaciones aquí en Canal del Sur. Vamos al deporte. Atlético Seminario de Ancud y Comercio de Castro son los dos clubes de Chiloé que accedieron a la siguiente fase del Campeonato Regional de Clubes. En los encuentros del domingo reciente, Fátima de Ancud y Austral de Quellón se despidieron del torneo al perder sus respectivos compromisos. Solo el campeón del fútbol ancuditano, el Atlético Seminario, consiguió avanzar a la siguiente ronda del Campeonato Regional de Clubes, luego que el Deportivo Fátima de Ancud fuera eliminado por Naval de Carelmapo, quien se impuso por 2-0. A pesar de su clasificación a la siguiente fase del torneo, Seminario debió extremar sus recursos para doblegar en tiempo reglamentario de 90 minutos a la ULA de Puerto Montt, a quien venció por 3-2, equiparando así el marcador de 0-1 que el pasado fin de semana había favorecido a los porteños. De esta forma, el ganador se definió por la vía de lanzamientos penales, siendo figura gravitante el arquero seminarista Dusan Tapia, quien contuvo 2 lanzamientos penales. La fecha doble que reunió a casi 700 espectadores en el Estadio Municipal de Ancud Joel Fritz se jugó sin mayores inconvenientes. Conforme a estos resultados, sumando además en el caso de Chiloé la clasificación de Comercio de Castro, quien superó al Caí de los Muermos, y la eliminación de Austral de Quillón, quien perdió ante Real de Puerto Varas, la siguiente fase del torneo deja a 2 equipos de Chiloé representantes en la competencia, los cuales conocerán a sus próximos rivales en el sorteo que regularmente la Asociación de Fútbol Regional desarrolla durante la tarde del martes en Osorno.
Y sobre el mismo tema, también en Puerto Varas se festeja la clasificación del Deportivo Real, quien de local volvió a derrotar al Deportivo Austral de Quillón, quien de esta forma se despidió, como decíamos, del campeonato. Con una difícil tarea por delante llegaba hasta Puerto Varas el Club Austral de Quillón para disputar frente a los locales de Deportivo Real el partido de vuelta en la llave por los octavos de final del Campeonato Regional de Clubes. Los chilotes traían la pesada mochila de un 2-0 en contra, enfrentando de visita a un club que esperaba hacer historia pasando a la siguiente fase. La energía y los nervios por lo que estaba en juego hizo que el partido fuera creciendo en faltas y juego brusco, lo que dejó a los quelloninos en desventaja tras varias expulsiones. Real comenzó ganando, pero se complicó en el segundo tiempo, en donde los puertovarinos se dieron ventaja y entregaron el empate parcial, aunque finalmente la ventaja numérica y el espíritu de lucha de Deportivo Real consolidó un 3-2 definitivo. Alegría en la cancha Mirador de Puerto Varas y triste regreso a casa para los quelloninos, nutrida delegación que sin embargo valoró la entrega de los jugadores. Un partido aguerrido que en realidad de local no se pudo sacar el resultado, un equipo aguerrido, Puerto Varas en realidad hizo las cosas bien, de contragolpe logró un 2-0 allá, había que remontar un resultado acá y bueno, no se pudo, así que habíamos dejado al JUD, que era un equipo importante, campeón regional y nacional igual, pero yo creo que hizo bien las cosas en este club, como dije, aguerrido, con fuerza, y dio lo mejor para pasar a la otra fase. Y bueno, nos vamos con esa tristeza, pero sin duda alguna hay un grupo humano de jóvenes jugadores que creo que van a dar que hablar para el futuro. Así que bueno, igual así es el fútbol, las revanchas se ven en la cancha y esperamos que prontamente este club lo pueda realizar. Los puertovarinos por su parte piensan ya en el próximo rival, que se definirá a nivel regional a mediados de semana, recogiendo de paso las experiencias de este largo camino. Histórico, lo bueno que se ganó el partido con garra y por la gente más que nada, sino que uno entra en la cancha por el corazón a jugar, ponerle huevo todo el campeonato y a seguir dándole triunfo a esta linda institución. Aquí ya sabemos que esto ya es complicado, así que venga quien venga, no, aquí hay que ponerle huevo, no hay. Intentar de sacar los 3 puntos de visita y tal de cómo colocarnos. Junto a Deportivo Real de Puerto Varas clasificaron también a los cuartos de final muchos cuadros históricos del balompié regional, como Comercio de Castro, Seminario de Ancud, Quesos Cumey de Purranque y Estrella de Frutillar, a los que se suman Osorno Atlético, Montesino de Ragüe y Naval de Carelmapu. Así, con harto deporte, termina esta edición de las noticias aquí en Canal del Sur. Como siempre, gracias por haberse informado con nosotros a través de nuestra extensa red, desde Chillán y hasta Coyhaique. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, hemos presentado Noticias del Sur.